Bueno, pues hola a todos una vez más, chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a la serie, bienvenidos al episodio siguiente. Hoy estamos en Alexandría, donde lo dejamos. Vamos a ver si podemos explorar esto pues más a fondo. Porque tenemos ahora que hacer unas cuantas cosillas, ¿no? Lo principal para seguir era entrar en la obra de teatro, que está justamente nada más en salir de aquí. Que de hecho Blanc pues nos dijo de ir, ¿no? ¿Verdad? Es por aquí abajo. A ver. Nos pide algo. ¿Qué quieres, Blanc? A ver, la obra de teatro de Ruby. No, espérate. Quiero pasear, tío. Espérate que estire un poco las piernas de Vivi. A ver, vamos a ver. Hay un montón de cosas, chicos, ¿vale? Que hacer aquí. Lo primero, por ejemplo, podemos entrar en las tiendas para comprar cosas. Cosas nuevas, ¿vale? Seguramente aquí, bueno, vamos a tener que gastar bastantes guiles. No sé ni cuántos tenemos, 40.000, pues seguramente nos van a faltar incluso guiles, ¿no? Para comprar todo. Pero vamos a intentarlo, vamos a ver. Vamos primero al armero. Vamos a ver. Bien, tenemos aquí cosas nuevas. Cositas nuevas, cositas muy chulas, a ver. Por ejemplo, este arma para Freija, que no estaba puesta. A ver. Esto es para Daga. Esto es para Ico, flota de Lamia. Vara de fuego, vale, tenemos aquí, bien, esto, luna llena, es un accesorio. Bueno, un accesorio, un objeto usable. Por Amaranth, por Pelocho. Que ya sabéis que Pelocho es Amaranth, vale, que le cambiamos el nombre. Y ahora se llama así, a ver. Compramos esto otro, compramos esto también. Casco de oro. Y ya está, ¿verdad? Vale, y esto, venga. La casaca no, que teníamos dos. Una puesta con Gitán y otra puesta con Pelocho. Que además, este accesorio, entre comillas, pues solamente eran usables para los dos. Para Gitán y Pelocho, chicos. Se supone que los dos ya los hemos conseguido. Así que no hace falta que compréis más. Con uno, pues suficiente. Vamos, con dos. Con lo cual, ahora miraremos con vídeo a ver qué le hemos comprado. Vamos a hacerlo todo de una, chicos. Vamos aquí, al orfebre, a ver qué podemos crear. ¿Qué? Mirad, ¿qué tenemos? Aliento de ángel. Para Gitán. Nos estaba una habilidad nueva. Y más ataque. 40, si no me equivoco. O 44. Pero hacen falta dagas de mitrilo. Vale, pues lo apuntamos ahí. Y ahora compramos las dagas. Vamos a ver qué más podemos crear. Una túnica de mago. Vale. A ver. Botas de plumas. Esto me suena que no tenemos ninguna, ¿verdad? Están botas de mago, botas de titán, botas de Hermes. Y estas. Hay cuatro tipos de botas. Y esta es la última que podemos conseguir. Vale. Barra de labios, nada, bueno. Suficiente. A ver, entonces. Vamos a ver qué podemos sacar de más. Nada más, ¿verdad? Yo creo. Este arma. Y ya está, suficiente, vale, dagas de mitrilo. Pues venga, a comprarlas, a ver. Veamos. ¿Qué nos da esto? A ver. Efecto oculto, confusión. Vale. Bueno, sin guiles, ¿eh? Como ya os he dicho antes, joder, es que aquí se gastan un montón de guiles, tío. Teníamos bastantes, ¿eh? Porque 40.000 en esta parte del juego son bastantes, pero ya veis que apenas duran en este momento, joder. En fin, vale, ¿qué más tenemos? A ver, estos hermanos son tres, se supone que esto forma parte de un minijuego, ¿vale? Que si las ganamos ciertas veces, pues nos van dando guiles. Hay que apostar, si no me equivoco también, a ver. Quiero jugar, hola, quiero jugar. Hola, ¿quién me da opción de jugar? A ver. Ah, no me da esa opción. Creo que esto es con Gitán, me parece. Cuando manejamos a Gitán otra vez, ya no está opción a jugar. Pero sí, es un minijuego del más simple, ¿vale? Hay que apostar dinero para acertar, digamos, quién es el verdadero, por así decirlo. Y si lo acertamos, pues nos dan kills. Si perdemos, pues evidentemente no ganamos una mierda, pero en fin. Creo que en esta versión, si ganamos
5 veces. Es decir, si aceptamos 5 veces seguidas, pues nos dan un logro. En esta versión, un desafío. A ver, a lo mejor decir, ¿qué le pasa? A ver, creo que me lo dijiste. Sí, nada, no me interesa. Ya me lo dijiste, abuelo. Muy bien. Fluflu se ha escapado de nuevo. Otra vez, tío. Otra vez, tu gato es un poco juguetón, ¿no? O tú un poco tonto, tío, que no ves al gato. Joder, pues vamos a buscarlo, chicos. Creo que está al principio otra vez, ¿no? Donde la otra vez le buscamos, ¿os acordáis? Al principio del juego. Está justo en la plaza. Vamos a intentar buscarlo para que nos dé algo. A ver, llaman dos veces, tío. A ver. Gatito, voy para allá. A ver, hay secuencias. Venga, vamos a verlas todas, a ver. Mira, estos son, a ver. Tanto tiempo que sí. Tanto tiempo. ¿Dónde has estado? ¿Qué? ¿Dónde? A ver. Pero, si antes estabais los tres ahí. ¿Cómo es que ahora se sorprenden al verse, tío? No entiendo. A ver. No, pero no te calles, tío. Cuéntalo lo que vas a decir, joder. Bueno. A ver, otra secuencia, vamos a ver. Eiko. Llegando al castillo, ¿no? Vaya, qué casa tan chuli, tan grande. Bueno, una casa, yo diría que más bien es una mansión, ¿no? Una casa, porque una casa tan grande, joder. Sí, es una mansión, a ver. Hostias. Eiko, cuidado. Igual te cocinan estos, ¿eh? Maestro huevero. Maestro huevero, ¿tienes hambre? Sí, va a ser que sí. Mucha, mucha hambre, que sí, ¿no me ves? Que estoy aquí un poco desnutrida, joder. Vale, parece que son varios maestros, ¿no? Está el maestro huevero, maestro decorador y maestro... maestro patatero, creo que es el otro. O algo así, no sé, igual me lo estoy inventando, pero... pobrecita. Sí, pobrecita, pero no le dais de comer, cabrones. ¡Pobre Eiko! Vale. A ver. Dime, ¿qué quiere decir absoluto? Pues absoluto es absoluto. En fin. A ver, ¿dónde está el querido gato? Tendría que estar aquí, ¿verdad? Y no está. Esta vez sí que se ha escondido bien, tío. A ver. Mi novia no aparece, me habrá abandonado. ¿Esto qué es? Madeleine. 1376-1401. En memoria de la generala Madeleine, heroína de la novena guerra de Lidlun. Tal, tal, a los 13 años, vale, sí. Bueno. No dice tampoco nada importante, ¿verdad? No. Vale, a ver. Hola, niños. Estoy buscando un gato. ¿Me ayudáis a buscarlo? ¿Garnet tendrá novio? ¿Garnet? Pero esta se ha perdido muchos capítulos, ¿no? Porque no se llama Garnet, se llama Daga. Te has perdido muchos capítulos, niña, de la serie. ¿Ese chico y esa chica serán novios? Bueno. Hacen sus cosillas, pero sí. Se puede considerar que sí. A ver, por aquí no hay nada, ¿verdad? Sí. Una carta. Vale, no sé si los objetos que hay aquí son iguales a los que estaban al principio. En la plaza, con Vivi. Además, ¿os acordáis, chicos? Que cogimos un par de cartas. Y lo que me extraña es que no es el gato, el puto gato, para encontrarlo. Y darle... dárselo, mejor dicho, al dueño, ¿no? Que no esté algo, pero... ahora mismo no sé dónde se ha metido. A ver, aquí hay algo. A ver, Vivi. Coge lo que hay aquí, coño. Ah, vale. No, la exclamación es para hablar con las guardias. Nada, pensaba que había algo ahí, nada, bueno. A ver, una última comprobación. A ver, si nos falta algo. No. Vale.
Bueno, entonces, ¿el gato ese dónde se supone que está? A saber, ¿no? ¿Dónde se ha metido? Vamos a buscar cabaña por cabaña, a ver si hay algo. A ver, por aquí arriba. Esto está intacto, ¿eh? Está exactamente igual, tío, que la primera vez que venimos aquí. Bueno. A ver. Vamos a ver. Mi hijo se pasa el santo día jugando en las cartas. Tendría que hacer más ejercicio. ¿No quieres correr con él? No. No, porque esto es otro minijuego. Chicos, que yo me acuerde, vamos. Era otra especie de minijuego en el cual, bueno, había ciertos niveles, los cuales si íbamos superándolos poco a poco, pues no estaban cosas, no estaban cartas. Y si llegamos al nivel máximo, que tela, por cierto, para alcanzar el nivel máximo en este... Mira, este es el gato, ¿no? ¡Hey! Es este el gato, tío. No me oye y no me ve. ¡Gatito! No, pues ese no es el gato, tío. Ese gato está poseído. Eso no es. Últimamente me molan las cartas. Siempre estoy buscando con quién jugar. ¿Ah, sí? Vale. Pues venga, a ver. Vamos a ver qué cartas tiene este. A ver. Nosotros, bueno, vamos aumentando el registro de cartas, ¿no? De forma satisfecha. A ver, mira, tenemos aquí dos cartas de la Mu. Vamos a meter esta. Dicho Buri, nada. Lidlum, tampoco. Tomberi, sí. Shiva. Joder. Altos valores. Lástima que no tenga muchas flechas. Pero bueno. Sable Mitrilo también. ¿Cuál más? A ver, así una que sea efectiva, que tenga muchas flechas y altos valores en la carta, ¿no? A ver. Mira, esta por ejemplo. Mandrágora, vale. A ver. ¿Qué tal se porta este? Vamos a ver, vamos a meter. Empezamos nosotros. Mira que me jode esto, ¿eh? Que saquemos nosotros primero, bueno. No me gusta, no sé por qué. No me gusta, nunca empiezo bien, la verdad. Y siempre acabo perdiendo, pero bueno. Vale, quieto parado. Venga, te pongo esta. Hacemos ahí un combi, un combinado. Y nos da la vuelta, tío. Qué cabrón. No pasa nada, toma, te pongo esta. Vale, creo que ya está, ¿no? Esto está más que ganado, a ver. Si te pongo esta aquí, a ver. No. No, no, no. ¿Cómo me ganas, tío? No, tío, esa carta no, coge otra. ¡Mi carta! ¡Lamu! Joder. ¿Veis qué os he dicho? Por empezar nosotros sacando primero hemos perdido. No me gusta, es que nunca me ha gustado eso, la verdad. Joder. A ver. Ahí está mi carta. Vale. La ha sacado. Perfecto. Vale, ahora falta ganar. Ganarle. Al mendrugo este. A ver. Joder. Venga, le ganamos ahora. Vale, perfecto, ahora sí. Mi carta, no puedo cogerla, tío, pero... ¿Por qué, tío? Déjame coger mi carta. Bueno, ¿cuál cogemos? ¿Esta? ¿La de Yeti o esta? Esta mejor, ¿no? Sí. Vale. A ver. Vale, tenemos otra más. Otra carta de la Mu. Bueno.
Vale, nos está jodiendo, pero bien, ¿eh? Joder, tío. Nos gana otra vez, nos gana. Mano, empate. Uf. Empate. No, ya no quiero jugar más, lo siento. Bueno, hemos perdido una carta de la Mu, pero bueno, tenemos otra. Teníamos dos, nada. A ver. ¡Hey! ¡Buenas, buen hombre! ¿Qué tienes? Tiene cosas nuevas, ¿no? Para comprar. Aquí parece que ahora los negocios van aumentando. Son más... más cosas, ¿no? Lo que tienen para comprar. Creo que antes las tiendas de lona no se podían comprar y ahora sí se pueden. Y las panaceas tampoco se podían. Si no me equivoco. Y ahora sí. Bueno. Aún así, tampoco vamos a sacarle mucho. Vamos a ahorrar. Hay que ahorrar, chicos. Hay que ahorrar. Para futuras compras. A ver. Más secuencias. Bueno, eso es porque Gitano se le ocurra, ¿eh? Bueno, tiempo al tiempo. Marcus, tiempo al tiempo, tío. Un mal de amores. ¿Quién no ha sufrido eso? Un mal de amores, ¿no? A ver. Otra secuencia más. A ver, Artemito. A ver. ¡Oh, un Moguri! Un Moguri morado, tío, este. ¡Hey! A este le metí una paliza, tío. Mira cómo está. Está morado, tío. Está azul. ¿Este Moguri de dónde coño viene, tío? ¿De una pelea de bandas? Stilkin, ¿cuánto tiempo? Hola, Artemito, se te ve muy bien, ¿sabes? Sí. Se te ve con un color muy... muy raro, ¿eh? Muy tenebroso, tío. A propósito, ¿estás repartiendo la correspondencia como se debe? Por supuesto, qué mentiroso, tío. Eso es cosa nuestra. Todo el tema de la correspondencia. Creo que este es el jefe, ¿no? Artemito, de todos los Moguris. 5 cartas. Vale, sí. Si no me equivoco, esto es lo que supuestamente nosotros hemos repartido, ¿no? 5 cartas. En total. Me falta una. Una carta, no puede ser. Una carta. Eso quiero verlo yo. Una carta nos queda. A ver. Bueno, a ver. Ahora iremos allí. A la torre del campanario. Vamos a... por aquí, a ver. Al muelle. Aparentemente no hay nada, pero... si echamos aquí el guante, vemos Giles. Casi 4.000. Y aquí en la otra esquina. Ahí, ¿qué hay? Ala de Fénix. Bueno, no está mal. Vale, 2 premios útiles. A ver, guardias, ¿qué me contáis? El servicio de góndolas del castillo está interrumpido. Vale. ¿Y tú qué me cuentas? Lo mismo. Nos dice exactamente lo mismo. ¿Qué cojones? ¿Para qué quiero 2 guardias que me cuenten lo mismo? Bueno, a ver, sin más, entonces. Vamos a ir a la torre ya, ¿no? Porque ya no sé si hay más que hacer. Vamos a ver. Antes de entrar a... al teatrillo este. A ver, por aquí. Tío, ¿y tu gato? No será el que está arriba, ¿no? En las casas, arriba. ¿Lo veis? Que se acaba de sentar. Gatito, bájate de ahí. ¿Cómo llego ahí, tío? Vamos a ir un momento. Maestro Cebollero. Este es Mr. Cebollas. ¿Qué prepararé para la fiesta de coronación? Pues no sé. La estupenda cocinera que vino para el cumpleaños de la princesa. Creo que nos habla de Kina, me parece. Que era, no sé si lo recordáis, Kina, supuestamente al principio del juego... era la jefa de cocina, ¿no? Y de hecho la vimos, me parece, en el capítulo 1, pero igual no os acordáis.
Pero si tenéis intriga, sí, mirad ese capítulo, chicos. Creo que es el capítulo 2, me parece. El capítulo 2, en la cocina de Alexandría, la vimos aquí, en la primera vez. Obviamente no con su nombre real, por así decirlo, pero... A ver, Artemito. Cuéntame, ¿por qué estás así con ese color, tío? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde coño te has metido? El cartero de Mugurred. ¿Que por qué no reparto las cartas como se debe? Pues simple. Porque las reparto yo por ti. No busques excusas, tío. A ver. No tenemos ninguna carta. Ah, sí. A ver, Artemito ha venido de muy lejos para traerme una carta. Se está al lado, tío. Si lo estoy viendo. A ver. Una carta de Morisa. La más bella de las Moguris. A ver. No. Pues metí más, Moguri. Artemito. Se supone que nos quedaba una carta, ¿no? Ha dicho. Y ya no hay más. Más cartas, tío. Igual es la que acabamos de leer. Sí, creo que sí. Es la que hemos leído ahora. Pero bueno. Pero bueno. A ver. Por aquí no se puede ir. Bueno. Nada. Vamos a ver, entonces. Aquí no hay más que hacer, mucho más que hacer. Vamos a ver. Entonces nos quedan dos opciones. Nos queda o bien seguir. Bueno, quien dice dos, dice tres. Buscar al gato, chicos, al gato este. Iba a decir tres opciones, que serían o bien continuar con la obra de teatro, o bien jugar al minijuego que hemos visto antes, que os he dicho, o bien buscar al gato. Buscar al gatuno este, pero es que no sé dónde está, no me acuerdo. Igual está por alguna casa de estas. Vamos a registrar todo, venga. En busca al gato. Niña, déjame pasar, es urgente. Estoy buscando un gato. Un gato que tiene el ébola, el gato. Cuidado, que ese gato es contagioso. Si lo ves, echa a correr, que si no... No, por aquí ni nada, a ver. No hay nada de nada. Bueno. A ver. ¿Dónde coño está el gato, tío? Pon carteles de se busca o algo, hombre, por las paredes. En plan desesperación. ¿Dónde cojones está el puto gato, tío? A ver, vamos a mirar una vez más abajo, a ver. Aquí no hay nada, vamos a ver. Igual está en la otra parte, ¿no? Del castillo. Y ahora, si no me equivoco, se podía entrar en la otra parte. Igual está ahí, escondido. Se ha escondido del dueño, no me extraña, tío. Porque vaya un dueño más cafre. Perder al gato dos veces. A ver. No, es que aquí es imposible, aquí ya no hay más entradas para explorar. La plaza sin más, no se puede entrar, a ver, no se puede entrar en más sitios. Pues ese gato me da a mí, que se va a quedar escondido, para siempre. Y le van a dar por el culo, chicos, le van a dar por saco al gato. Si no se encuentra más adelante, pues que le den. A ver, vamos a empezar a jugar con este, venga, a ver. Hola, tío, y Pito, nivel 1. Vale, está a nivel 1, perfecto. Esto hay que aumentarlo, ¿vale? ¿Y cómo se aumenta? Os preguntaréis. Pues tranquilos, tranquilos. Se aumenta jugando con él, ¿vale? Vamos a probar una carrera. A ver, eso es lo más simple, este minijuego. Ahí veis, hay que pulsar los botones B y C en el teclado. En el mando, por cierto, no sé qué botones serán. Creo que es cuadrado y círculo, me parece. Consecutivamente, ¿vale? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, efectivamente, es cuadrado y círculo en el mando. Vale. Bueno, ¡he ganado! ¡Yupi! Ya soy un pro, un atleta, tío.
Soy un pro corriendo. A ver. Nivel 5. Cuatro niveles de golpe, tío. ¿Qué cojones? Este Vivi es un pro, ¿eh? Se salta cuatro niveles, tío, de golpe. A ver. A ver, Vivi, ¿a qué nivel llegas ahora? ¿Te superas? Venga, a ver. No sé, igual si le dejamos más ventajas, suben más niveles de golpe, no sé. No recuerdo cómo era esto, la verdad, pero... saltarse cuatro niveles... A ver ahora... Ah, nos da algo, mira, una carta. Nivel 10. Vale, creo que entonces va de 5 en 5, ¿no? A ver. Y ahora me parece que, según va aumentando el nivel del niño este, pues... la carrera es un poco más difícil. Bueno, carrera. Mini carrera, ¿no? Si se puede llamar a esto carrera. A ver, ¿y ahora qué? Tienes el nivel 15. Sí, efectivamente, va de 5 en 5, chicos. Por cada vez que la ganemos... 5 niveles. Vale, entonces, creo que el nivel máximo es el 100. Vale, es decir, tenemos que ganarle 20 veces. Para llegar al nivel máximo. Al principio es fácil, es cosa fácil, pero luego ya... A partir del nivel 70, si no me equivoco, hasta el máximo, ya es cuando empieza a costar más. Pero bueno, si lo logramos, llegar al nivel 100, nos estaba en un objetivo importante, que era hasta el atletismo o algo así. Nos mando cartas según vayamos subiendo de nivel, perfecto. A ver, ¿y ahora qué? Nivel 20, vale. Ah, mira. Espera, mira, lo ha dicho. Creo que ahora corre un poco más rápido. Perfecto, de acuerdo. Entonces, a ver. A ver qué pro eres ahora. Vamos a ver si ganas a Vivi. ¿Listos? Ya, venga, vamos a ver. Bueno. Eso, que corre más rápido, tío. A ese ritmo te adelanta hasta el camión de la basura, tío. Joder. Vale, bueno, pues nada, pues a seguir compitiendo, chicos, hasta llegar al nivel máximo. Vamos a intentarlo, ¿no? Llegar al máximo. Porque no sé si... Yo en la versión original creo que no llegué a completar eso entero. Creo que me quedé en el nivel 50 o así, me parece. Más cosas, más cartas. Vale, Dantarian, a ver. Y ahora está el nivel 30, bueno. Pues venga. A competir a saco con él, vamos a ver. Quizás esto, no sé, es más fácil con el teclado, ¿no? Pulsando C y B, como pone ahí. Va, a ver, un momento, vamos a probarlo. B y C, a ver. Vamos a probarlo, a ver. Una ronda, aunque sea, venga. Por igual, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que es por igual, más o menos. Con el mando, con el teclado, da igual, a ver. Nivel 36. Nivel 36, a ver, ahora va más lento esto, ¿no? Otra carta, vale, y ahora nivel 40. Vale, ¿tendré madera de atleta? Pues... bueno, si sigues intentándolo quizás sí. Pero... a este paso pues no. Hace falta mucho entrenamiento para competir con Vivi, tío, o ganarlo, a ver. Hostia, ojo, ojo, se ha puesto las pilas, tío. ¡Ey, ey, ey! ¡Que nos gana! ¡Uy! Nivel 41. Ahora sube de 1 en 1, tío. Hostia. A ver. Esto quizás es echarle paciencia más que otra cosa, chicos. Vamos a ver.
Porque es fácil, pero llegar a nivel máximo es cosa de paciencia. Yupi ha ganado una vez más, qué bien. Nivel 42, ¿por qué ahora sube más despacio, tío, el nivel? No entiendo. A ver, nivel 45, vale, 3 de golpe ha subido. Vale, perfecto, a ver. Venga, dame mi carta. O lo que me des, otra más, cinta. Y ahora el nivel 50, vale, está a la mitad. Vale, a ver, vamos a ver ahora cómo sube esto. Ahora se supone que es más rápido, vamos a ver. Vamos, Vivi, que te coge, vamos, que te coge. Bien. Nivel 51, nivel 55. Venga, sigamos compitiendo, a ver. ¿Cuánto tardamos en llegar al máximo, chicos? Es cosa fácil, es que no tiene esto mucha pérdida. Hay que pulsar botones como un loco, hasta ganarlo, hasta reventarle, hasta dejarle KO. Tío, yo creo que Vivi está corriendo más en todo el juego, ahora mismo, que lo que ya hemos hecho de juego, ¿no? Joder, tío. Vas a acabar, vamos, con unas piernacas del copón. A ver. Nivel 57. Venga. A ver, ya está en el 58, vamos a ver. Joder, es que ahora va más lento, tío, es que sube nivel más lento. La mierda al niño. Vamos, Vivi. ...59 y al 60 creo que nos da otra carta. La última. Luego el siguiente premio es el, como os he dicho antes, as del atletismo o algo así. O as del atleta, me parece que es. Sacamos, por cierto, un logro correspondiente en esta versión sobre esto, a ver. Vamos a ver. Vale. Otra carta, dragón divino. Y ahora, uff. Nivel máximo, chicos. Vamos a ver cómo es esto. A ver cómo corres ahora, vamos a ver. Niño cabrón. Bueno, se lo puede ganar igual, ¿no? Sí, se lo puede ganar. A ver, tras este pequeño corte, a ver si ya llegamos al máximo. No sé en qué nivel está, creo que está en el nivel 78. O 79, vamos a ver. Se supone que este nivel es el último, ¿vale?
No hay más niveles. Vamos, el tipo este no corre más, más rápido. Nos da algo. A ver, ¿qué es? Perfecto. As del atletismo. Con el logro correspondiente. No sé si lo veis abajo. Con lo cual ya... bueno, no sé si más niveles. Son 80 en total. A ver, un momento. Nivel 80. Sí. Pensaba yo que no, que eran 100, pero como veis... Llegar al 80, pues... Es lo que ocurre si... Bueno, ganamos todas las veces. A ver. A ver ahora, vamos a ver. Vamos a probar si sube nivel. A ver. Aunque en cierto modo da igual, ¿no? Porque ya hemos obtenido el último premio, que es el as del atletismo. Y ya no hay más niveles. Más premios, que diga. A ver, nivel 81. No, vamos a dejarlo, chicos, porque total, no hay más, ¿vale? Esto ya es cuestión simplemente de seguir practicando con él para que gane más niveles y sea más difícil, ¿no? Un contrincante, pues más difícil. Pero bueno, aquí lo que importa es el premio que hemos obtenido, ¿vale? Que es, como habéis visto, as del atletismo. ¿Dónde está? Aquí. Este es. Vale, vamos a mirar el trofeo correspondiente, por si no os habéis fijado, que es este. Aquí veis, velocista. Por haber conseguido este objeto, as del atletismo. Con lo cual, pues ya podemos poner punto y final a este minijuego, ¿vale? Un poco absurdo, la verdad, porque no tiene mucho misterio, pero... En fin, creo que si seguimos ahora... Sí, es que solamente para esto. Si seguimos compitiendo con él, pues... Ganará más niveles y ya solamente la única dificultad que tenemos, pues es... Que corra más rápido y ya está. Porque premios, pues no se van a obtener. Con lo cual... Ya podemos seguir. Vamos a ir ahora al teatrillo. Venga, por aquí. A ver... Venga. A ver, ¿qué se cuece por aquí? Lo siento, señorita, no soy Blank. Soy un mago negro. No te asustes, ¿eh? Por mi aspecto. ¿Qué? ¿Tú no eres Blank? ¿Qué ha pasado con Blank? Te lo has comido, tío. ¿Y vos quién sos? Qué chico más raro. Vaya, te ha calado Vivi, ¿eh? Te ha calado, pero bien. Vale, a ver. Qué chico tan simpático. Qué bien me caíste, pibe. ¿No quieres ver la obra? Sí, claro, a eso he venido. No he venido a verte a ti. Vale, a ver, ya empieza. Vamos a ver qué espectáculo nos montan. Venga, Vivi, coge asiento. A ver. Vale, a ver. Quiere hablar con Gitán, no sé para qué. Porque ya... Efectivamente, los dos son de mundos diferentes ahora. Son de otra categoría. Vaya, vaya. ¿A qué se debe tanto alboroto? Venga, vístete. A ver, nos da algo. Vamos a ver qué es. Nos da un colgante, una gema, que es, a ver... Ópalo. Topacio y amatista. Vale, o sea, entonces, los poderes que le quitó Bran, pues ahora son... Han sido recuperados, las tres gemas. Con las... Las correspondientes invocaciones, que no sé cuáles son, creo que es... Amatista, creo que es, Siva. El ópalo de Siegfried. Y otro objeto que no me acuerdo cuál es otra invocación. Que tampoco sé cuál es, pero bueno, ahora lo miramos. Venga, sus órdenes. Venga, hala, Steiner, fuera de aquí. Que esto ya es cosa de chicas. Vale, pasamos a
Al control de Eiko. Bueno, a ver a Eiko. ¡Ey! ¡Eiko! ¿Qué pasa? Ahora que Daga será reina, es mi oportunidad de conquistar a Jitán. Como siempre, intentando buscarse las mañas para conquistar a Jitán. Vamos a ver, utilizaré la táctica que nunca falla. Una carta de amor. Vaya. Haz lo que le escribes, tío. Igual le traumas. Vale, esta parte es un poco graciosa, ¿no? Porque veréis lo que le ocurre a la carta que escribe Eiko, madre mía. Llega a todo el mundo menos a Jitán. Ya veréis. A ver, ¿quién va a ayudar si no? Pues el Narizotas. El profesor Toto. Oye tú, señor de aspecto serio. Vaya, ¿tan serio se me ve, señorita? Se te ve serio de pies a la cabeza. A ver. Concreta, Eiko, vamos a ver. Primero, esa barba tan seria. Segundo, el sombrero tan serio. Tercero, esa nariz tremendamente seria. Joder, la has puesto a caldo, tío. Sí, serio, te mire por donde te mire. Sí. No me extraña. Está Eiko. Vale, a ver. Situación, habrá que confiar en este, ¿no? Para que escriba la carta a Jitán. Vamos a ver. Obviamente, firma tú la carta, Eiko, porque como la firme este, Jitán se va a pensar lo que no es. Entonces sí que se va a traumar directamente. Bueno. A ver. Mientras tanto, a ver qué pasa por aquí. Vale, nos habla de Eiko, ¿no? Parece. Se supone que quien está relatando esto, entre comillas, es el profesor, ¿no? Porque se ha sorprendido bastante a ver al Eiko con la niña. En el cuerno. Ey, ¿qué haces? Vamos a escribir la carta, venga, no tengo todo el día. Vamos. A ver. Vaya, ni que se fuera de boda, tío. Joder. La reina Bran no era mi verdadera madre. Hostia, era su madre adoptiva, ¿no? Creo que ya la vimos antes. A ver. Vaya, ya está lista, pero... ¡Ey! ¿Qué habéis escrito ahí? Eso quiero leerlo yo. Lo quiero leer. ¡Eiko! Abre la carta, tío, que la leamos todos. A ver qué... lo que ha puesto este engreído. ¿Madain Sari? ¿El pueblo mítico de los invocadores? Creía que solamente era una leyenda. ¡Qué gran misterio! Pues sí. Eiko en sí misma es un misterio sin resolver, porque esta niña no tiene límites. A ver, ¿dónde cojones vamos con la carta? A ver, tenemos que ir por... A ver, ¿por aquí abajo? A ver. No. ¿Por aquí? Tampoco. Que no se me cruce nadie, que mato ahora mismo por esta carta, por entregarla. Que no se me cruce nadie, por favor. Quiero entregar esta carta a mi querido. ¿Pero dónde coño está? Vale, ahora se choca con este gordo, con Baku. O Baku. Y la deja ahí colgada, tío. Oye, bájame de aquí. ¿Estás bien, chavala? Estoy mega ahogada. ¡Socorro! Vale, se parte el culo, tío. Le dejé en medio, con dos cojones. No te rías, toquete. Bueno, encima se le cae la carta, tío. Oye, si no puedes bajarme, al menos trae esta carta a un chico que se llama Jitán, ¿lo harás?
Sí, eso es cosa fácil, ¿no? Que se le da a Gitán. Muy fácil. Y ahora, esperad, porque esto no es todo, ¿eh? La carta esta veréis que... Que tiene misterio, la carta esta. ¿Y yo qué hago? ¡Socorro! Bueno, pues... Tras ver a Aiko ahí medio ahorcada... A ver... Venga, estos soldados es de fiar. Vamos, a patrullar, soldados. Vaya, parece que algo has aprendido. ¡Calla, tunante! Eres un ladrón y este no es lugar para ladrones. A ver, un momento. No sé si pasaba algo aquí con la carta. Gitán, ¿dónde está Gitán? Igual Steiner lo sabe, ¿no? A ver. No ha entrado en el castillo desde que ocurrió aquello. Tú, eres el jefe, deberías imitarle. Vale, mirad, sí, entre tanto jaleo, mira la carta. ¿Dónde está, tío? Se la ha caído. Y no se ha pispado, tío. ¡Píspate! ¡Eh, Baku, la carta! Mierda, ¿qué pasará con ella? Hostia. ¿Llegará a su destino? ¿No llegará? ¿La cogerá Steiner? No, Steiner parece que no. ¿Beatrix, tal vez? A ver, la ha visto, la ha visto. Ha visto la carta. ¡Ha visto la carta! Veamos. Ah, mira, si se puede leer. Pensaba yo que no se podía leer. No me acordaba, tío. Cuando la luna, cual pendiente, adorne la noche, te estaré esperando en el embarcadero. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Una carta de amor? ¿Acaso será... una declaración de amor? Hostia, tío, la que se va a liar con la carta. Lo ha dicho, va a llegar a todo el mundo en esa Gitán. Joder. De aquí salen parejas inesperadas, ¿eh? Bueno, aquí Gitán rompiéndose la cabeza un poco. Un poquito. Venga, Gitán, tío. ¡Anímate, hombre! La voz de Dagas como música. Una música que me hace volar alto, muy alto. Pero ahora... ¿Quién viene? ¡Hey! Vale, bonita forma de animar a Gitán. Joder, vosotros no os curráis... las animaciones, ¿eh? Para animar al resto. Vale, llega el gordo de Baku. Sí, la carta, porque no la tiene... Aquí viene esa carta, esa cara, perdón, de ternero degollado. Jefe, quiero volver a la banda. Vamos a robar tesoros como antes, muchachos. ¿Tesoros? No hay tantos tesoros, chaval. Así que, espabila. Mira, aquí llega Vivi tan pancho. Yo creo que Vivi es el único que puede animar a Gitán, ¿no? Porque es el más cuerdo, por así decirlo. Le pide ir a la obra. Y Gitán acepta, vale. Bueno, pues... Ahora que tenemos el control de Gitán, por cierto, vamos a mirar qué es lo que hemos comprado antes. Que es esto. Este arma, nuestra habilidad truco de caco.
Y pasa a 37 a 44. Perfecto. Vale, a ver, ¿hay habilidades para aprender? ¿O no hay para aprender? Sí, tenemos esta, tenemos inmolación y truco de caco. Y nos queda una más, si no me equivoco, ¿verdad? Nos quedaba... Creo que era causa molestia o algo así. No sé de qué arma era. De la Gladius, puede ser. Pero bueno. A ver. El pañuelo este nos da defensa más, menos. Y efecto extra, vale. Aquí está Aguiles al huir. Perfecto, aquí está habilidad más. Y aquí nivel más. Y, a ver. Vale. Entonces, las gemas que hemos obtenido antes con Daga, otra vez, son estas. Opalo, no está, como veis, acceso a Shiva. Y hielo más. Topacio, Ifrit y Piro más. Y amatista, átomo y gravedad. Y teníamos otra más, que es esta, agua marina, que no está Leviatán y Bit más 10. Bueno, ya tenemos unas cuantas invocaciones, ¿no? Para darles en toda la cara a los enemigos. Muy bien, bueno, pues... lo primero, pues, vamos a guardar, ¿no? Porque ya aquí no hay mucho más que hacer. Tenemos que ir, se supone que al castillo, ahora. Pero bueno, eso lo dejaremos para el siguiente episodio. A ver, diantre, me he olvidado de darle la carta a Yitan. La busca, 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 y no está. Me he perdido, pardi. Y se queda tan pancho, tío. ¿Has arruinado el futuro de Aiko? ¿Le perdonará a Aiko, chicos? Cuando se entere de que ha perdido la carta. ¿Quién sabe, no? Bueno. En cualquier caso, esta vez vamos a mirar a ver si está el gato, una vez. Con Yitan, igual. Bueno, es que ni tampoco está aquí. Es que, ¿qué cojones, tío? ¿Dónde está ese gato? Qué intriga, tío, con ese gato. Bueno. Vale, a ver, ahora no se puede ni jugar con el... Con el niño que estaba aquí. Ya no se puede jugar, bueno. No sé si más adelante se puede volver a jugar con él, me parece que sí, pero bueno. Como veis, no es un minijuego tampoco muy difícil de hacer, de completar. A ver. Vamos a ver un momento. Vamos a comprar la Gladius para Yitan. Que era esta, vale. Perfecto. A ver. ¿Qué era la que no estaba? ¿Dónde está? Esta es, efectivamente, causa molestia. Vale. Y espérate, porque las tagas de Mitrilo creo que le daban también otra habilidad más. Rayos X, si no me equivoco, a ver. Ah, no, arte de ladrón. ¿Y cuál era la que nos ofrecía esta? Rayos X. ¿Está prendida? A ver, un momento. No. ¿Qué arma era esa, tío, que no estaba? Rayos X. Matamagos, creo que era. A ver. Pero no está para comprar. Joder, qué locura, tío. Organics, Exploder, Sable Rúnico y Aliento de Ángel. Las tenemos todas, menos esta. Matamagos, bueno, ya se podrá comprar, imagino yo. El Leap Loon a lo mejor ahí se puede adquirir, pero bueno. Nada, lo dejamos. A ver, ahora, en teoría, ahora se puede jugar con estos tipos. Chicos, vale, estoy dando más vueltas que un tonto, ya lo sé, pero... En fin, a ver. Yitan, colega, ¿quieres jugar nuestro juego? Son 50 guiles. Vale, a ver, vamos a probarlo. ¿Qué hay que hacer? A ver. Debes ubicarme a mí, Genaro, que sí. Vale, se empieza a mover. Hostia, hostia, no veo. Me he perdido, tío. Me he perdido. El del medio. En el centro. Joder. De puta casualidad, tío. 100 guiles, vale. 150 guiles. Venga, a ver. Eso es un puto mareo, ¿eh? Esto para la vista no es bueno, tío. A ver. Ya me he perdido. Me he perdido, tío. Yo es que para esto soy muy malo. Joder. ¿Cuál es Genaro? ¿El de la izquierda? Mierda. Es que no vale, tío. Te mueves muy rápido.
Venga, que si va a jugar contigo, tu padre. Majete. Que me timáis. Bueno. A ver, si bajamos por aquí. Creo que se puede coger algo, ¿no? A ver. ¡Hey! Está deprimida, tío. ¿Qué cara? ¿Qué cara de amargada es esa, tío, que me lleva Ruby? Joder, antes era Gitán, era Ruby, tío. Me llamo Ashley, administro el teatrillo junto con Ruby. Me alegro de conocerte. Ashley, pues tienes nombre de tía. Perdona que te diga. Ruby se ha picado del todo. Eso llevará tiempo. Ah, o sea que está picada. Está picada porque no le dan lo que quieren a ella, ¿no? Parece. Bueno, a ver. Pues vámonos de aquí. No vamos a hablar más con Ruby, que si no es capaz de mordernos. De echarnos ahí un mordisco. Sin querer. Vale, no hay nada más por aquí. Por aquí encima, a ver. No, no se puede ni no se puede ni subir. Bueno, pues nada. A ver. No hay nada más. Bueno. Dile solamente. Genial. Pues... bueno, el episodio toca su fin, chicos. El puto gato este no ha aparecido. Pero, en fin. A saber dónde cojones está el gato, tío. En fin. Bueno. Pues guardamos y cortamos, chicos. En el capítulo siguiente iremos al castillo de Alexandría. Veremos a ver lo que ocurre allí. Y bueno, poco más. Espero que el capítulo os haya gustado. Gracias, como siempre, a los que me seguís, chicos y chicas. Un saludo para todos y hasta la próxima.